Besito maravilloso. ¡Hey, amigos! Dice mi mamá que hasta la comida. Buen día, bienvenidos a Bloquecitos Maravillosos. El Lego de esta ocasión está basado en la película de Lego Movie 2 y es el Escuadrón Espacial de Benny. ¿Cómo se puede ver aquí la caja? Que trae cada uno de los personajes. Son cuatro astronautas. Y se puede ver aquí el nombre de cada uno, que es Kenny, Benny, Lenny, Jenny y un androide. Traen también una pequeña nave espacial y un pequeño auto espacial también. Y cada una de las minifiguras. Veamos cuál es este, por ejemplo, es Lenny. Tiene una llave fija, su casco, su traje espacial rosado, su auto también trae dos piecitas para poner utensilios en cada una de ellas. Voy a poner ahí la llave fija y otra cosa. Este Kenny, que parece tener un detector de metales, y su traje espacial en color amarillo. Está también Jenny, parece tener una especie de, no sé, no creo que sea una pistola, podría ser, y su traje espacial en color blanco. El androide, de muy sencilla construcción. Y nuestro personaje principal, el cual es Benny. Tiene, puede cambiársela al otro lado de la carita, tiene otra como de susto. Está muy bonito. Veamos si... Y también tiene su navecita espacial. Este tipo de nave recuerda aquella de Legoland de principios de los 80, finales de los década de los 70, que tenían el símbolo este espacial y esta forma, con su propulsor, su antena, las luces. Este pequeño Lego también trae su manual, donde se puede ir viendo cómo se va armando cada una de las cuatro minifiguras. Así como el androide y la nave espacial. Nomás vi este Lego, me gustó mucho porque me recuerda aquellos Lego de los años de, como mencioné al principio, de los del 80 y finales de los 70. Aquí, por ejemplo, vamos a ver. Un manual de aquella época de Lego 483, donde se pueden ver una minifigura muy parecida a la que cuenta este Lego. Por ejemplo, en el caso de esta minifigura es idéntica.
Solo que para aquel tiempo no habían en rosado. Pero, se puede ver otra vista de un set más completo. Que cuenta con este tipo de minifiguras. Este, por ejemplo, de 1979. Está un poco manchado. El auto móvil trata de tener una cierta semejanza, aunque es un poco diferente. Un poquito diferente, le faltan algunas piezas. Pero eso fue lo que me gustó, lo que me atrajo de ver este. De algo que ha salido hace poco en la película de Lego Movie a algo de finales de los 70s. Y eso es todo. Una pequeña revisión de este gran Lego. Muy bonito. Y espero que les haya gustado el video. Y ya que saqué un catálogo, un manual viejo, pues es tiempo de ir sacando catálogos viejitos y hacer revisión también. Los tengo guardados. Espero que les haya gustado el video. Que se suscriban a mi canal. Y los espero en el próximo video. Adiós.